Esta madrugada, el periférico al cruce con Avenida Acueducto, en el municipio de Zapopan, fue el escenario de un tremendo accidente. Por toda la vía, quedaron regadas las partes del vehículo. Se trató de una volcadura. Según los testigos, calculan que el vehículo circulaba a más de 200 kilómetros por hora. Tras chocar contra la cola de caimán, en donde se encuentra la desviación, el auto dio volteretas por varios metros y el conductor salió eyectado. Lamentablemente murió en el lugar. Era un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Este accidente mantuvo cerrada la circulación del periférico por aproximadamente 2 horas, en el sentido que va de poniente a oriente. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna Armando Parra.